Yo no bebo. Yo me siento aquí, me encuentro reunido con unos amigos que me vinieron a visitar de la colonia Emiliano Zapata. ¿Somos de Vela? Colonia Nopalitos. Ah, Colonia Nopalitos, dice. Ellos casi no les gusta el campo, pero ahora quisieron venir a tomar un aire fresco, dice. Aquí corre bonito aire. Que, porque corre bonito aire hasta quebró la rama. Quebró la rama del árbol, miren. ¿Qué les gusta el campo o no les gusta el campo? A ver, dígame. No, el campo es muy, muy, muy bonito, muy fresco. Ah. Aire fresco, algo natural. Mucha naturaleza. Mucha naturaleza. No sabe qué decir. Ahora pues la tique, güey. La tique, güey. Pues sí, como les decía, estoy a gusto aquí. Porque me estoy echando un refresco, pero no lo quiero enseñar. Era, no le enseñes, no le enseñes. Decate, pues, evita el exceso. Pura corrientada, mira. Pero de todos modos tiene alcohol, ¿no? Pues sí. Oye. Hay que traer pura especial. Pura especial, bien traído, ¿eh? No, está bueno. Una tequila. Depende del lugar, porque hay lugares donde estas son más preferidas que las otras. Aquí se prefieren las victorias, las coronas. Ajá. Pero por ejemplo en el norte, las X-Lager, las Tecate son las que... Uno que ha andado por allá, pues, el norte de Acapulco. El noreste, el sureste. Uh-huh. Bueno, aquí estamos disfrutando un rato en este lugar que, pues saben, ya saben ustedes, el campo es muy bonito por su frescura, por todo lo que se mira, los árboles, las cosas, los pájaros que cantan. Y bueno, un ambiente tan bonito, el aire que hace que suenen los árboles. Todo esto es muy bonito y que nos hace sentir pues tranquilo, a gusto, en paz. Por eso les quise grabar este video para que ustedes también, desde donde están, disfruten este lugar, así como nosotros lo estamos disfrutando, ¿eh? Aunque nosotros sí, de verdad, ustedes veanlo por el video, ¿eh? Ah, nosotros ya estamos un poco felices. Ya casi borrachón. Ya estamos contentos porque, pues, ya sabes que estamos en la naturaleza, estamos en el campo, estamos... En lo más fresco, en lo más puro, no como en la ciudad que ya ve que está bien contaminado todo el aire, hay mucho smog, mucha contaminación, malos olores. Y siempre es bueno venir al campo y disfrutar un poco y revitalizarse del aire puro. Una buena comida, cosas naturales que también podemos cortar aquí en la parcela. Trajeron carne, ¿no? Sí, creo que trajeron carne. ¿Trajeron carne para asar? Ajá, ahí está. Ah, bueno. La verdad, pues sí. Aquí está la carne. Trajeron su carne para asar. Ahorita van a hacer una asada de carne. Una carnita a la brasa, No, ya no les voy a enseñar porque no lo vayan a ver algunas personas que se la vayan a antojar. Se les vaya a antojar. Bueno, ahí les dejo este video, Mírenlo y no se olviden de darle un like. Suscríbanse a mi canal, El Diario de un Campesino Guerrerense. Gracias a todos, amigos y amigas.